Diana Patricia Hernández Priego. Priego. Gracias por estar aquí y pues se le concede el uso de la voz. Adelante. Gracias. Privar a las personas sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Buenas tardes, diputadas, diputados, integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos del Poder Legislativo del Estado, así como medios de comunicación y ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. A lo largo de nuestra vida personal y profesional, acumulamos una gran cantidad de vivencias y experiencias que nos permiten estar preparados para afrontar los retos de nuestro entorno laboral. En razón de esto, considero estar capacitada y ser la persona idónea para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ya que cuento con la licenciatura en Derecho y la maestría en Derechos Humanos, egresada del Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos de dicha comisión. Acorde a esto, tengo un diplomado en responsabilidades administrativas, un seminario en auditoría gubernamental y otros cursos diversos en los cuales me he desarrollado en la Secretaría de la Contraloría. Principalmente mi experiencia ha sido en el sector público, en el cual he pertenecido por casi 10 años, de los cuales más de dos años me he desempeñado como jefa de Departamento de Investigación de Auditorías en la Secretaría de la Contraloría, en la cual he recibido diversas capacitaciones internas acorde a dicha secretaría, por lo que constantemente se nos ha capacitado para fortalecer nuestros conocimientos y nuestra formación como servidores públicos. La transparencia, la honestidad, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas son parte esencial del quehacer gubernamental, ya que hoy la sociedad exige que las instituciones sean más competitivas, comprometidas, eficaces, eficientes, pero sobre todo más responsables. En este tenor, el órgano interno de control juega un papel trascendental para el rol de las actividades de vigilancia, supervisión y fiscalización de los recursos. Está el de prevenir, corregir, calificar e investigar actos o omisiones que pudieran constituir faltas administrativas a los órganos internos. Asimismo, quiero señalar que revisaré desde mi actuar de carácter preventivo las acciones en el órgano interno de control, que permitan que la Comisión de los Derechos Humanos esté fortalecida acorde al tiempo actual, lo que necesita la sociedad. Que sea una comisión confiable y comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo la honestidad. ¿Hay mucho trabajo que hacer? Sí. En tal virtud, por eso hoy les manifiesto mi voluntad de ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, porque soy una mujer joven quintanarroense, comprometida con mi sociedad y las instituciones. Asimismo, con mi trabajo coadyuvaré a las metas y a los objetivos de la Comisión para que se logren en tiempos reales. Con mi responsabilidad y conduciéndome en el marco de legalidad, quiero servir a mi Estado. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Hernández. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Yo solamente preguntar, si bien has observado o ha observado, licenciada, hemos tenido varios OICs que hemos estado nominando. ¿Por qué, hemos estado ya con las entrevistas y el procedimiento, ¿por qué derechos humanos? Gracias por la pregunta, diputada Gutiérrez, porque tengo la experiencia, la capacidad y el hecho de poder darme la oportunidad de estudiar la maestría en Derechos Humanos va acorde pues en la materia, ¿no? Esto me ha ayudado a capacitarme y tener la experiencia de cómo vincularnos en la protección de los derechos humanos, en la investigación de las faltas administrativas, velando siempre el proceso que sea transparente y la presunción de inocencia de los servidores públicos. Por eso, pues su servidora se inscribió a este órgano de control. Muchas gracias. A usted. Adelante, diputada Rodríguez. Hola, licenciada Diana, bienvenida. Gracias. Bien, en atención a lo que ha señalado en el tema de derechos humanos y la respuesta que le dio a la diputada Tepi, mi pregunta sería, dígame usted, ¿cuál sería su actuar si al momento de desplegar sus atribuciones tuviese que aplicar una disposición legal que previera un mandamiento en donde se estuviera afectando un derecho humano? ¿Dejaría usted de aplicar esa disposición tutelando el mayor beneficio de la persona o aplicaría de manera estricta la ley sin importar la afectación a dicho derecho humano? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Gracias por la pregunta, diputada.
en el actuar como maestro en derechos humanos, tenemos que realizar acciones que por encima de todo protejan el derecho humano a las personas. Tenemos que proteger la presunción de inocencia de cada uno de los ciudadanos y servidores públicos de la Comisión y de los particulares. Entonces, aterrizando su pregunta, tengo que velar por la protección de los derechos humanos, sin olvidar que tengo que vigilar que la rendición de cuentas, la fiscalización en el órgano interno de control, sea vinculado exactamente a las tareas que el mismo órgano permite de la Comisión, ¿no? Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, licenciada Hernández. Pues agradecerle su participación. Gracias. Y que haya acudido a esta convocatoria. Muchas gracias.